Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Espero que estén súper bien, que se encuentren todos muy, muy bien. Bienvenidos a este sabadito de plática, como ya lo venimos haciendo en toda la cuarentena. Y es para mí todo un gusto que estén aquí con nosotros y que estén pues disfrutando de estas pláticas que van saliendo, ¿no? Conforme se nos van ocurriendo ideas, tópicos, temas para tratar. Como muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Estas pláticas son organizadas por el Taller de Historia, que es este lugar para poder platicar de la historia y poder hablar del pasado de México. Y tocamos temas como la historia de México, la historia del arte y también la historia de las religiones. ¿Okay? Entonces les agradezco muchísimo que estén todos aquí, que estén, aquí tenemos gente que va entrando. Hola, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que estén bien todos por acá. Hola, Estela. Qué gusto verte. Tequila listo, perfecto. Filiberto Flores también. Saludos, Leslie. Hola, mi querida Leslie. Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy les traemos una invitada sasasazo increíble, que es nada más y nada menos que el arquitecto Chucho Muñoz, que ya no, seguramente ya no tarda. El arquitecto Chucho Muñoz, como muchos de ustedes lo conocen, es un especialista también en la historia del Centro Histórico. Y bueno, él ha trabajado con muchísimos proyectos, como por ejemplo, proyectos en el mundo maya, ¿no? Y también él se especializa, entre otras cosas, en la reconstrucción de edificios antiguos y de zonas, porque tanto él como yo trabajamos muchísimo la metodología de las etapas constructivas, ¿no? Entonces, qué mejor especialista, ¿no? Que poder tener aquí a Chucho Muñoz, que también es director y creador de Estás Viendo y No Ves, que si no lo conocen, por favor, sigan las redes de Estás Viendo y No Ves. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Ya, listísimos. Muchísimas gracias, gracias a ti. Y bueno, ¿ya tienes lista tu cerveza? ¿Ya tienes listo todo? ¿Ya? Todo está listo. Perfecto, ¿no? Bueno, pues bueno, ya te presenté, mi querido Chucho, y bueno, es importante mencionar algo antes de empezar, ¿sí? Chucho va a comenzar dentro de 15 días un curso especializado de 4 sesiones, los días sábados, de 10 de la mañana a 12:30, sobre la arquitectura de los conventos de monjas en la Ciudad de México y también en el interior de la República. Ok, entonces, por favor, todavía están a súper tiempo de inscribirse, comuníquense a los teléfonos que aparecen en la información que tenemos acá abajo, ok, pidan su boletín también, no solamente ese curso, sino hay muchísimos, muchísimos otros cursos, entonces los invitamos de verdad a formar parte de esta comunidad de amigos y de gente que nos gusta la historia y que nos gusta el paseo, ok. Aquí te mandan saludos, Chucho, te manda saludos, Lulo Azul, hola, muchos saludos para ti. Hola, hola, hola a todos. Luis Franco, acá está Luis Franco, Juan Ortiz, Alonso Efraín. Perfecto, pues vamos a empezar, ¿te parece? Chucho, vámonos de esto rápidamente. Vamos a poner esta presentación. A ver, denme un segundo. Y aquí está. Hoy les traemos un recorrido porque pues COVID, ¿no? Y también como que nos da muchísima, muchísima pena estar guardados, ¿no? Y no poder salir, pero el día de hoy vamos a hablarles de ciertos lugares que seguramente ustedes no conocen, ¿ok? Y eso está bien padre porque el Centro Histórico vivimos en una de las ciudades más padrísimas de todo el continente americano, más allá de lo que ya sabemos, ¿no? De la cultura y del arte, la historia, pero es que realmente conocer tu ciudad es importantísimo, transitar tu ciudad es importantísimo. Y no están ustedes para saberlo, y yo sí para contárselos, que Chucho hace unos recorridos increíbles con su proyecto de recorridos históricos, de Estás Viendo y No Ves, que próximamente cuando quiten el semáforo y pasemos a Bermellón, Ocre, Terracota, ya podremos ir a pasearlos, ¿no? Y les tenemos una sorpresa porque vamos a pasear, pero vamos a pasear ya comidos y ya desayunados. Y estamos trabajando para hacer un super deal con un restaurantazo increíble del Centro Histórico. Entonces es, bueno, es realmente como de todo esto un poco, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a empezar, mi querido Chucho. Bueno, antes que otra cosa, a mí me encantaría hablarles de esto. Esto que están viendo ustedes es la Ciudad de México en Google Maps, ¿ok? Hola, querida Graciela. Hola, mi querida Oli Ortiz de Pinedo. Mónica, muchísimas gracias por estar acá. Emma Mosqueira, un abrazote, mi querida Emma. Esto que ven es la Ciudad de México. ¿Alcanzan a ver ustedes en su pantalla una línea roja? Ok,
que va delimitando, ¿ok? Bueno, esa fue más o menos la extensión que tuvo la Ciudad de México desde su temprana fundación en el siglo XVI hasta más o menos el siglo XIX. A finales del siglo XIX es cuando vendrá este boom, este desarrollo padrísimo del urbanismo, pero realmente tres siglos se mantuvo más o menos con las mismas extensiones. La parte verde que ustedes están viendo, como hoy nuestro recorrido es de historia colonial, les vamos a hablar de lugares coloniales, edificios de la época virreinal, ¿okay? Quiero que veamos la parte verde, es más o menos lo que sería la zona de los españoles, ¿okay? Y el centro del poder español sería la enorme Plaza Mayor, que vamos a hablar de estos lugares, ¿okay? Pero el centro del poder indígena, que es con lo que cerraremos la plática de hoy, se encontraba en lo que entonces se llamaba el Tecpan de Moyotlán, que actualmente se encontraría en este cuadrante, que sería más o menos, digo, algunas fuentes lo ponen más extenso, otros menos extenso, sería el barrio de San Juan, ¿verdad? San Juan Moyotlán, sería San Juan Moyotlán. Aquí tenemos el barrio de San Pablo Soquiapán, o San Pedro y San Pablo Soquiapán, y también vamos a tener el barrio de San Sebastián Atzacualco, y también vamos a tener el barrio de Santa María Coepopan. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, a todos las personas, amigos que nos están sintonizando, es ir haciendo un recorrido por estos lugares e irles enseñando algunos de los lugares menos conocidos. Tocaremos unos más o menos conocidos y otros menos. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que cuando termine todo esto, ustedes puedan salir y también recorrerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿ok? Con la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se encuentra, obviamente, en el Zócalo, pero muy poca gente sabe que en el siglo XVI el Zócalo era solo la mitad de la Plaza Mayor. Originalmente la Plaza Mayor, que estamos viendo en color verde aquí, era todo esto que lo comprendía, era el actual espacio del Zócalo más el actual espacio donde estaba la catedral. Para todos nuestros amigos que han tomado clases con Chucho, conmigo, recordarán esto, ¿no? Como en un primer momento la ciudad se desplantó así, y bueno, a partir de ahí, a partir del bloque del Palacio de Axayacatl, que está con rojo, y el bloque del Palacio de Moctezuma, que está con azul, a partir de ese momento, bueno, ustedes pueden entender que se empezó a desarrollar y se empezó a desplantar la ciudad, ¿no? Entonces, esa es como la parte interesante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el famosísimo mapa de Uppsala, ¿no? Aquí, que lo van a ver, el enorme rectángulo de la plaza con la primera catedral de la Ciudad de México, que ya tenemos una plaza acá, para quien no se ha suscrito, suscríbase al canal, denle like y vea y busque en la plática de la Iglesia Mayor. Entonces, esta es la plaza central, la plaza rectangular. Y realmente si nos vamos a Morelia, si nos vamos a Puebla, si nos vamos a Cusco, vamos a ver que las plazas son rectangulares. Entonces, pareciera ser que hay una tendencia en el siglo XVI, digo, es algo muy estudiado por muchos arquitectos, historiadores y urbanistas, de que las plazas en el siglo XVI eran de formato rectangular más que un formato cuadrado. El Zócalo que nosotros heredamos es nada más este enorme cuadrado que sería en esta zona, ¿no? Y bueno, el edificio del Ayuntamiento, seguimos con el edificio del Ayuntamiento que está enfrentito, ¿no?, de la Plaza Mayor. Y bueno, Chucho nos va a hablar del edificio del Ayuntamiento. ¿Qué nos puedes decir de este súper edificio? Bueno, amigos, este edificio es uno de los más transformados, ¿no? Pero el inicio de su construcción es de los más antiguos, porque pues cuando se instala el gobierno virreinal, a la par lo hace con el gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Se instala un cabildo, que es el que va a tomar decisiones, y pues tienen la necesidad de tener el poder de la Ciudad de México en un inmueble de este tipo, y se va a instalar pues ni más ni menos que ahí junto a la plaza principal, esta de la que les habla Luis. De hecho, la plaza va a juntar el poder de la Ciudad de México, el Palacio Virreinal y por supuesto el espacio de la Catedral, que son los tres elementos más importantes en torno a la plaza. Y bueno, muy, muy en principio después de la conquista, también el edificio del Palacio de Cortés va a estar, lo que fue su casa de Hernán Cortés, va a estar también instalada pues junto a la plaza. Hay una primera versión, fue seguramente, aunque no hay vestigios gráficos muy, muy claros,
debí haber tenido un nivel, máximo dos, en algunas zonas, y desde el siglo XVII, XVIII, XIX, se fueron haciendo ampliaciones, y ese aspecto de inmueble que ustedes ven ahí junto a la plaza actual del Zócalo, es producto de una enorme remodelación que se le hizo a principios del siglo XX, en las primeras décadas. Toda esta decoración, prácticamente todo lo que ven en la fachada, es una decoración que se le va a hacer más o menos entre los años 20 y 30, se le van a agregar esos torreones, que son estos cubos enormes que sobresalen en la azotea, y hasta la actualidad, pues obviamente va a ser el edificio sede del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Por ahí, la siguiente imagen nos va a mostrar también parte de lo que es cómo se vio el edificio del ayuntamiento en el siglo XIX, antes de estas grandes ampliaciones. Es muy importante tomar en cuenta que la escala de la altura de la Ciudad de México no sobrepasaba más allá de los tres niveles, eso ténganlo muy en cuenta, hasta la época porfiriana, podemos decirlo. Ha de haber sido como alrededor del año 1900 que empiezan a aparecer en la Ciudad de México edificios bastante más altos, y eso responde al uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías para la construcción y nuevas necesidades. Entonces la ciudad se va a empezar a ir para arriba. Algo que les recomiendo mucho es que visiten azoteas y desde ahí vean las distintas perspectivas que puede ofrecer la ciudad. Ya en la actualidad, si ustedes se suben a una azotea o en un piso alto en algún edificio cerca del Zócalo, van a ver un montón de edificios muy altos, pero muy, muy altos para la escala de Ciudad de México. Si se fijan en este caso, pues lo más alto que alcanzaba a tener el Palacio del Ayuntamiento, pues era no más de tres niveles, ¿no? Y no sé, Luis, algo que quieras agregar de esta imagen. Ya, es que se me apagó el video. No, pues que es un palacio padrísimo, es un lugar increíble al cual hay que visitar. De hecho, ahorita actualmente el Ayuntamiento de la Ciudad de México tuvo una propuesta de hacer una de estas salas, ¿no? Como parte de la historia de los virreyes, y está padrísimo, la verdad, poder entrar al Salón del Cabildo, lo que en algún momento llegó a ser el Salón del Cabildo, que bueno, eso está un poquito en discusión, pero las salas en donde se ha instalado este museo, pues sí tienen la reproducción de varios mapas, de mapas muy importantes que también nos mencionan pues el propio desarrollo urbano que ha tenido la ciudad durante el siglo XVI y XVII. Y la verdad es que, al igual que la sala de los virreyes en el castillo de Chapultepec, pues bueno, tenemos, es súper interesante voltear a ver cada uno de los rostros y caras y expresiones de todos estos virreyes, ¿no? Que en algún momento gobernaron estas tierras, y que también es súper, súper divertido en esa parte. Entonces sí, les recomendamos muchísimo el Palacio del Ayuntamiento. Ahora, vámonos de ahí a otro, vámonos moviéndonos por este cuadrante, al Hospicio de San Nicolás. Seguramente muchos de ustedes lo reconocen, ¿no? Es un hospicio, es un edificio muy bonito, muy, muy, muy bonito, que está por la parte como rumbo hacia Mixcalco, ¿ok? Y que realmente está muy perdido, bueno, como muchos de estos edificios, muy perdidos y muy ocupados por el comercio ambulante. Entonces, no, como que no se logra disfrutar bien este edificio. ¿Pero qué nos puedes decir de este edificio, Chucho? Este hospicio es parte de una tradición que se empezaron a levantar edificios alrededor del siglo XVII. Algunas de las órdenes, como en este caso los agustinos, van a comprar terrenos, van a comprar casas, las van a readaptar, y su función era, justamente como su nombre lo dice, era una hospedería, algo así como un hotel, pero este era un hotel exclusivo para religiosos. Varias de las órdenes, y les repito, entre ellas los agustinos, los franciscanos o los dominicos, por ejemplo, utilizaban estas casas para recibir a todas las visitas de frailes que vinieran de otras latitudes. Algunos los venían a visitar de España, muchos venían a conocer cómo se había llevado a cabo la empresa de evangelización, o cómo se administraban, o no sé, hagan de cuenta que venían a alguna especie de coloquio, congreso, etcétera. O otros más venían a nuevas empresas de evangelización, especialmente en el área norte de la Nueva España. Entonces llegaban a la Ciudad de México y vean qué bonito, esto eran sus hoteles. Ahí se hospedaban, los recibían con todas las comodidades, tenían por supuesto cuartos, les daban de comida, etc. Eso fue durante la época virreinal. Ya después, en el siglo XIX, y especialmente después de las leyes de reforma, algunos de estos inmuebles, como la hospedería
de Santo Tomás de Villanueva, también, que es un edificio que está junto a la Alameda, que durante mucho tiempo fue el Hotel de Cortés y ahora va a ser un nuevo museo, tenía la misma funcionalidad. Había varios, el Hospicio de San Nicolás era uno de ellos, y como bien dice Luis, pues este en la región de Mixcalco, lo que se conserva del inmueble hoy en día, una parte es un colegio, en algunos dan talleres, y esta específicamente, de esta foto que acaba de aparecer, está casi en la esquina de Justo Sierra y Academia, es la otra calle. Es esta entrada, la van a reconocer, es un café, es propiedad privada, pero lo transformaron en cafetería. Está bastante agradable porque adentro hay un pequeño patio y está buena la comida, están buenas las bebidas que ofrecen ahí, se los recomiendo para que lo conozcan. Y otra parte, como les digo, es actualmente un colegio y un área de talleres de la Ciudad de México, pero está padrísima esta tradición de hospedar a los frailecitos que iban de paso, que no tenían casa, habitación en Ciudad de México, ¿verdad? Claro, ¿no? Y es que muchas veces uno piensa que o sea, como que damos por asumido cosas de nuestra modernidad, ¿no? Había hoteles en esa época, ¿cómo eran los hoteles? Bueno, pues sí, había hoteles, ¿no? De hecho, una de las primeras calles en tener este servicio de hospedería la propia calle de Mesones, ¿no? O sea, el nombre lo dice, y es una calle fundada desde el siglo XVI, donde estaban justamente los mesones de la ciudad. Entonces, claro, y había no solamente hoteles específicos, más no solamente había hoteles generales, sino había hoteles específicos para los sacerdotes, como lo acaba de hablar Chucho, ¿no? Hoteles específicos para las buenas familias de buenas costumbres, como en la calle de los Mesones, y ahí atrasito, terminando la calle de los Mesones, pues estaban las calles de los prostíbulos, ¿no? Entonces, como que iba bajando, ¿no? La plusvalía de la zona, y entonces ya terminabas de hotel a motel, y entonces ya llegabas al lugar donde estaban las casas de mansevilla. Algunos frailecitos también hacían sus visitas ahí. Ah, no, por supuesto. Eso es algo que me encanta contarle a mis alumnos. Antes de que se expidiera la orden o la cédula para que hubiera Catedral de México, pues ya había casas de mansevilla en México. O sea, es lo importante, ¿no? O sea, hay prioridades, ¿no? Hay prioridades en todo esto, ¿no? Nos pregunta Raquel, hagan sus preguntas. Acá las tenemos abiertas en un chat, en el chat de la página. Vamos a ir contestando sus preguntas. Nos pregunta Raquel, ¿en qué calle está la calle de Hospicio? El hospicio que acabamos de ver. Es la esquina de Academia y Justo Sierra, parece que... Academia y Justo Sierra, así es. Está aquí, este sería Academia y Justo Sierra. Es que además hay una como cerrada, ¿no? O sea, está enfrente de una calle que es cerrada. No, perdón, me estoy equivocando. Es Academia y República de Guatemala. Academia y República de Guatemala, así es. Ya saben, echarse ahí el cafecito, ¿no? Para que vean a este maravilloso edificio que realmente... Está muy bonito. Bueno, uno básico, de muchas cosas, que además de muchos recorridos, que por cierto, por muchos años estuvo cerrado y no lo podíamos ver, ¿no? A menos que le dieras 5 pesos al poli para que te dejara ver la escalera que estaba dentro. A mí me tocó todavía darle una coca al poli para que te dejara entrar, ¿no? Las cocas son la verdadera llave en esta ciudad y en todo este país, ¿no? Entonces, es el gran palacio de los condes de San Mateo Valparaíso. ¿No? Y bueno, San Mateo Valparaíso es una familia que tiene un chisme, no bueno, es una cosa bien intensa, porque la familia de San Mateo Valparaíso son los dueños de 2 palacios importantísimos en nuestra Ciudad de México. El primero es este, que es la sede del Banco Banamex, y también el otro, que también pertenece a Banamex, pero es mejor conocido como el Palacio de Iturbide. ¿Okay? Entonces, estos son 2 palacios de la misma familia. La familia, si, no sé, Chucho, si sea este dato correcto, este es donde vivía la familia, ¿no? Y el Palacio de Iturbide es el regalo de bodas de la niña Ana María Valparaíso de la Campa y Cos, ¿es verdad? Así es, aquí vivían los papás, Miguel y Ana, la esposa, exactamente. Ok, y Ana María Valparaíso de la Campa y Cos es famosa por 2 cosas. La primera, porque le regalaron de dote, además del vestido y el dinero y las damas de honor y el banquete y todo, el Palacio de Iturbide como su regalo de bodas. Pero el marido, ¿verdad? El marido era una fichita. Era italiano, ¿no? Era genovés, el marido de Ana María, de la niña Valparaíso. Sí, era de origen italiano, y se menciona que
Miguel del Berrio y Saldívar, que era el padre, que ostentaba dos títulos. Él era marqués de Jaral del Berrio, y después se hizo conde de San Mateo Valparaíso por su esposa, que por cierto su papá era el gobernador de Zacatecas en aquel entonces. Ellos se casan, y cuando arreglan el matrimonio con su hija, se van enterando que pues el marido tenía fama de despilfarrador, mujeriego, etcétera, y lo que hace el padre es, en vez de darle la dote, porque se estilaba darlo en efectivo al marido para que ya él se hiciera cargo de la distribución de los recursos, se lo deciden dar en forma de palacio, y ya desde ahí pues le cayeron gordos sus suegros, ¿no? Evidentemente, ya no se llevaron bien. Y además hay una historia muy truculenta recogida por ahí en los anales de la historia, en el que al marido, de la pobre Ana María de Valparaíso de la Campa y Cos, pues no solamente tenía fama de mujeriego y despilfarrador, sino que un día lo van encontrando con el mozo de cuadra, con el cochero, imagínense de ese nivel, y se divorciaron. Bueno, ella pide la anulación directamente al Vaticano. Es una historia bien intensa realmente, digo, si les gusta el chisme, para que vean que también, entonces, escándala virreinal, o sea, ahí en ese momento, ¿no?, salieron a muchísimos trapitos. Bueno, pero regresando, porque no hay que jactarnos solo del chisme, regresando un poco al valor histórico y estético, ¿qué nos puedes decir de este palacio padrísimo de los condes de San Mateo de Valparaíso? Fíjate que es de los que más completos se conservan, tiene sus características arquitectónicas típicas de la época novohispana, estaba distribuido en dos niveles, y en este caso aparece un torreón. El torreón es este volumen cúbico que aparece en la esquina, que era el lugar que transformaba la azotea en una especie de mirador. Generalmente en el torreón se habilitaba el espacio para que ahí hubiera una especie de velador que cuidaba, tenía la vista perfecta hacia los dos puntos de la calle, y en este caso alcanzan a ver una serie de barandales de hierro en toda la terraza de la azotea, porque esta fue una de las casas que modificó el área de la azotea para que fuera justamente una terraza para fiestas, entonces ahí se hacían bailes. Esto no era común en la época novohispana. Ya hoy en día un montón de edificios aprovechan las azoteas, pero esto era como la gran novedad. Y nada más hay que tener en cuenta que en la planta baja, donde se ven esas ventanas, arriba se alcanzan a ver unos tableros decorados con unas molduras ondulantes justo abajo de la cornisa. Hubo una modificación que hizo Banamex, se deshizo del nivel del entresuelo. El entresuelo es una doble ventana a manera de tapanco que aprovecha la gran altura de la planta baja. Bueno, Banamex decidió deshacerse de ella, decidió poner esta decoración de molduras ondulantes, y bueno, se mimetiza un poco, pero si se fijan en la altura de las ventanas que dan hacia la calle, no coinciden con la altura del portón principal, que es donde se ve la puerta de madera, y ahí ya nos damos cuenta que hay una desproporción geométrica alterada, pero bueno, eso casi pasa desapercibido. ¡Órale! O sea que esto justamente no es del periodo virreinal, sino es ya la intervención ya siglo XX, Sí, siglo XIX, finales del XIX. Claro, porque este banco es fundado en 1887, ¿no? Sí, más o menos en estos años, ahí debieron haber hecho esto. Hay por ahí una litografía de Casimiro Castro, donde se ven todavía las ventanas del entresuelo, que era un espacio que se utilizaba para alojar generalmente los despachos de los negocios familiares. Ok, como dato curioso, el Banco Nacional de México tiene una primera fundación en la época de Manuel el Manco González, ¿no? El uno de los compadres de Porfirio Díaz, y es parte del porfiriato, es de esta época del porfiriato, ¿no? Donde se hace el banco. Y por cierto, es la primera vez que la gente empieza a tener billetes, ¿no? Y entonces, en México, en ese año 1887. Oye, qué padrísimo está eso, no me lo sabía. ¿Y sabes qué también se tomaba en estos torreones? Chocolate en las mancerinas. O sea, que eso es el anuncio comercial de con nuestros amigos del Andao de China. Compren su mancerina, encarguen su mancerina de Talavera, de manufactura de Talavera, de Tlaxcala, del taller La Españita. Y, por favor, cómprense su mancerina y próximamente su chocolatera para poder tomar chocolate, como lo hacían la condesa de San Mateo Valparaíso, ¿no? Obviamente. Dice acá Franco, sí nos gusta, por supuesto, sí nos gusta. Pregunta Michelle Jamuy, ¿de dónde queda exactamente? Ah, pues mira, es la que hay de Isabel la Católica, ¿verdad, Chucho? Es esta que pasa por acá. Así es, Isabel la Católica y Venustiano Carranza.
Y Venustiano Carranza, así es, exactamente. Es un palacio padrísimo que, bueno, además tiene una escalera increíble de doble, ¿cómo le podríamos decir a esta escalera, Chucho? En De términos doble helicoide, así es. helicoide, ok. El helicoide es una, piensen en una cadena de ADN, eso es un helicoide, ok. Entonces, de doble helicoide, doble hélice, ok, va a tener estas dos escaleras. Estas escaleras, bueno, aparecen a partir de los principios del periodo barroco, ¿no? En Italia, con el gran arquitecto Borromini, y las vemos, por ejemplo, en el Palacio Barberini, pero ya tiene sus antecedentes también desde el Renacimiento francés, en el Palacio de Amboise o de Chambord, en Francia, ¿no? Entonces, tenemos una escalera padrísima de doble hélice, increíble, que en Europa las escaleras de doble hélice te llevaban a dos lados diferentes del palacio. Imagínense qué flojera, ya bajaste las llaves, te subiste por la equivocada, bueno, tienes que volver a bajar. Pero aquí llevan para el mismo lugar, mi querido Chucho, ¿o son igual para dos lados diferentes? Sí, las dos conectan de planta baja a planta alta, salvo una de ellas, la única diferencia que tiene, y esta imagen está muy buena, porque esa puerta de madera que ven ahí como a la mitad comunicaba con el nivel del entresuelo, justamente las ventanas que les decía que ya no se ven desde afuera, y eran utilizadas por los miembros de la familia. Por ahí yo he escuchado dos versiones, una dice que el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres proyectó dos escaleras, porque una era para la servidumbre y otra para la familia, pero bueno, esto me parece un poco falso, porque las dos son igual de monumentales y debieron haber sido exclusivas para la familia, porque imagínense que por una va bajando la condesa con su ostentosidad, su vestidote, y en la otra va subiendo el mozo con la ropa sucia, pues no se Y podía, no no, podía pues hacer no. eso, ¿no? Pues ni Y ya. eso es de desheredados, pues oye, Sí, por Dios. como no se podían permitir ese lujo. Y está increíble el diseño porque, como pueden ver en esta foto, remata con una cúpula que, bueno, esta fotografía seguramente fue tomada de noche, pero de día nos da una iluminación cenital impresionante porque la cúpula tiene 8 ventanas más el espacio de la linternilla. Entonces, la iluminación, ese juego de luces y sombras con el volumen de la doble rampa es una cosa majestuosa, impresionante. Tienen que ir a verla, tienen que conocerla, visitarla. Hasta que estén ahí se darán cuenta de lo que les estamos hablando ahorita. Claro, y además ya se puede, porque ahora ya es museo. O sea, antes estuvo cerrado, lo abrían para exposiciones temporales. Yo recuerdo de niño ir a ver ahí algunas exposiciones temporales, las cerraban y demás. Pero ahora ya es completa y absolutamente museo y está abierta al 100%. Entonces pueden irlo a ver, pueden pasear por estos patios. Obviamente no te puedes subir a la escalera, obviamente, pero bueno, ve, la ves en vivo y pasas por debajo de ella y puedes disfrutar esta toma, ¿no? Que estamos viendo acá. Pregunta, mi querida Lulú, ¿en dónde se puede encontrar la información de la intervención del edificio por Banamex? Bueno, salvo lo que también nos diga Chucho como especialista, hay muchísimas fotografías históricas, ¿no? En las cuales se puede ver como todo este, pero ¿existe alguna tesis, mi querido Chucho, algún trabajo de investigación, artículo, algo sabes de esto? Banamex hizo una publicación así tan. La verdad es que sus publicaciones son muy espectaculares, tienen muy buen material gráfico y ellos documentan un poco esto. No conozco que haya habido un informe específico donde ustedes puedan consultar. A finales del siglo XIX esto no se hacía un informe detallado de qué fue exactamente lo que cambiaron. Eso ya más bien se hace hoy en día. Uno cuando hace una intervención en un inmueble de este tipo, tienes que registrar todo, así absolutamente todo, cada movimiento, cada centímetro cuadrado que interviene se tiene que registrar. En esa época no era así. Entonces, esta intervención se puede conocer solamente a través de algunas fotos. La comparativa que les mencionaba con la litografía de Casimiro Castro, de la modificación de la fachada, y la lectura de los materiales, por ejemplo, en esta imagen, sin necesidad de consultar ningún archivo, ningún informe, ya sabemos que el piso es distinto, porque en la época novohispana no se solían poner estos pisos. Ese es un piso de mármol mexicano, es mármol de Santo Tomás y se colocó a partir de que llega el Banco Banamex. Justamente ahí estamos viendo el patio principal. Esa puerta y esa ventana mixtilínea que ven ahí del lado izquierdo es el acceso del patio principal a la escalera monumental. Ahí se alcanza a ver en el fondo un poco. Y ese diseño de volúmenes y de vanos con huecos, como la puerta y la ventana que está arriba, que hace Guerrero y Torres, hace que cuando vayas caminando por el patio, de fondo la perspectiva aparezca la doble helicoide de la escalera
y es un movimiento bien padre. Es pareciera que todo está moviéndose, pero no. Claro, porque para allá sales directamente. O sea, si pasas por esta puerta, pasas por un breve pasillo, que en medio de ese pasillo está la escalera. O sea, la propia escalera es parte del pasillo de tránsito, ¿no? Así es, la tienes ahí en la vista, y mientras te vas moviendo en el patio, la perspectiva se va modificando a través de la ventana que aparece ahí arriba, y se ve bien bonita la escalera. Fíjense que cuando hay una foto que tiene Banamex por ahí, de finales del siglo XIX, y habían puesto un reloj en esa ventana, y habían tapado esa visión, esta perspectiva. Y en los años 90, 80 tal vez, se hizo otra intervención, ya con un criterio un poco más moderno, y lo mandaron quitar, porque dijeron, ay no, ¿cómo nos están quitando esa perspectiva espectacular de la escalera con ese reloj tan feo? Entonces lo mandaron quitar, ¿no? Ya. Claro. Acá nos, Lolita Castillo, que entró tarde, dice, ¿cómo se llama este palacio? Es el Palacio de los Condes de San Mateo Valparaíso, ¿ok? O Palacio Banamex, uno de los dos palacios Banamex. Oye, Chucho, y aparte, aquí está bien padre, pregunta Franco, ¿de dónde viene este mármol? Dijiste de Santo Tomás, pero específicamente, ¿de dónde viene ese mármol Santo Tomás? Hay varias canteras, unas de estas canteras se encuentran en el norte de la cuenca de la Ciudad de México. Más o menos por ahí, entre Naucalpan, Huixquilucan, hay algunas de estas canteras. Es un mármol muy abundante y de hecho para la construcción se sigue utilizando bastante. Es el piso o es el tipo de mármol que se ha utilizado extensivamente en todos los edificios públicos, especialmente en la Ciudad de México. Y uno donde lo encuentran muy, 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 muy a menudo es en el metro. Es el mármol tipo metro, háganme cuenta. ¿No? Claro, era lo que te iba a decir, que me parecía como bastante Estación La Raza. Sí, es que se decidió utilizar de manera extensiva porque es un material que necesita poco mantenimiento, es muy duradero, y si hubieran colocado o restaurado un piso de cantera antigua, que en este caso es cantera de Chiluca, esa cantera gris de la que ven que están hechos los arcos, si hubieran hecho el piso con esa misma cantera, quizá con el uso del inmueble en unos 30 o 40 años ya hubieran tenido que cambiarlo otra vez, y este piso les va a durar ahí un siglo, fácil un siglo, quizá más, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, acá tenemos otra imagen en donde vemos la planta alta, ¿no? Que sería la salida de la escalera, es decir, esta portada que ven ustedes del lado derecho es la que está acá arriba en la foto del lado izquierdo. Entonces, es la parte de arriba de la escalera helicoidal, y es un palacio precioso. La verdad es que les recomendamos. Digo, vamos muy rápido porque realmente hay muchos lugares que platicar, pero bueno, ya ustedes ya, si quieren más chisme, más información, camínenle, métanse, toquen puertas, súbanse a las azoteas, como lo dice Chucho, es creo que de las mejores maneras, ¿no? Y es también... Es para picarlos, nada más. Para picarlos, así es, por supuesto. Y también, pues, inscríbanse al curso que va a abrir Chucho en 15 días, ¿no? Vámonos con el Hospital de Jesús, uno de los lugares más padrísimos de esta Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con un hospital desde épocas de Hernán Cortés, fundado por él y su patronato, también en cuestión testamentaria. La Ciudad de México tuvo y tiene el Hospital de Jesús como un lugar que atiende ininterrumpidamente desde hace ya casi 500 años, y es un lugar increíble porque en la esquina del Hospital de Jesús es donde, según la tradición, Moctezuma y Cortés se conocerán en la zona de Huitzilán, el lugar de los colibríes, y después, además de eso, está ahí enterrado en esa iglesia y templo del Hospital de Jesús los restos de Hernán Cortés, que por cierto tenemos un curso también padrísimo sobre Hernán Cortés, ¿no? Y estamos desmitificando las figuras del conquistador y está bien padre, próximamente saldrá la versión número 2, el módulo 2, no pasa nada si no tomaron el 1, pueden tomarlo después, va a volver a salir, no pasa nada, pero aprovechen y tomen el 2. Y bueno, algo que me encantará de este hospital, bueno, es la escalera, es una escalera que el muy buen historiador Eduardo Báez, el doctor Eduardo Báez, que tiene muy poco que murió realmente, estudió este libro, ¿no? El Hospital de Jesús. Es una escalera muy renacentista, es de las pocas cosas y estructuras que tenemos sobrevivientes del siglo XVI, y esto es porque la Ciudad de México estuvo inundada de 1629 a 1634 y se perdió todas las estructuras que se construyeron anterior a eso. Y bueno, quedan dos que tres cositas por ahí en el centro histórico. Una de esas cositas es
pues este edificio con esta escalera muy bonita, seguramente está muy intervenida también, por supuesto, ¿no? Y en este hospital se encuentra nada más y nada menos que el artesonado de tradición mudéjar o estilo morisco, como lo llama la historia de los estilos, que es el techo de nada más y nada menos que la oficina del director. Es un lugar padrísimo en la que también uno puede disfrutar de los cuadros de Hernán Cortés y de Martín Cortés, y la verdad es que este hospital es una chulada, la gente que trabaja está increíble, es una linda, siempre que he ido con un grupito, les pedimos chance de entrar, es muy buena onda, la gente te dejan entrar, incluso cuando el mismísimo rector del hospital está trabajando ahí, o sea, de verdad es gente que sí, o sea, comparten justamente esta maravilla del techo, y es algo del techo del siglo XVI, ¿no? Que es un techo del siglo XVI, que no lo pueden dejar de visitar si es que no lo conocen, además de darse un rol por los patios del convento que están, del hospital, perdón, que están increíbles, ¿no? Y bueno, la tumba, ¿no? La tumba de Hernán Cortés, que está en la iglesia del Hospital de Jesús, pero aquí tenemos una copia de un busto en bronce de Hernán Cortés que lo diseñó nada más y nada menos que Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII. ¿Tú quieres comentar algo del Hospital de Jesús, mi querido Chicho? No, pues nada más ese patio está precioso, y cuando anden por el centro y ya estén así como hartitos del sol, estén cansados, agobiados por tanto ruido y tanta contaminación que hay afuera, métanse, o sea, la entrada es totalmente libre, nada más se tienen que pasar a registrar. Quédense un rato ahí, van a ver qué paz se encuentra al interior de este doble patio, articulado a través de esta monumental escalera. Es bellísimo, está súper aislado acústicamente, es increíble que uno entra y parece que te fuiste a otra ciudad, es como atravesar un portal del tiempo, te vas, te alejas del ruido de los coches, ni siquiera se escuchan allá adentro, para que se den una idea. Lástima que se modificaron de verdad muy profundamente las fachadas, y ya desde afuera no parece un hospital novohispano, pero ya uno cuando entra te das cuenta la calidad de inmueble que fue y lo magnífico en cuanto a su diseño y a su calidad constructiva, ¿no? O sea, muy, muy recomendable que lo visiten y lo conozcan. Sí, para quien quiera estudiar este edificio, pues consigan el libro del doctor Báez, que se llama así tal cual, El Hospital de Jesús, porque además habla el doctor Báez de toda la tradición medieval y renacentista, ¿no? De los hospitales y cómo la vinieron a instalar en México, ¿no? Además que, bueno, este lugar es una maravilla y le tengo yo especial cariño por dos cosas, y una de ellas es, pues, ahí presentamos el libro de la catedral, ajá, hace 2 años, me parece, en el 2018. Ya tres, que además coincidió bien padre porque en el momento en el que estábamos presentando el libro, me cayó el 20, que estábamos en el 8 de noviembre del 2018, en la noche, en el Hospital de Jesús, justamente cuando se cumplían los 500 años, en ese mismo día, 8 de noviembre del 1519. Ah, no, entonces fue en el 2019 la presentación, porque eran los 500 años del encuentro de Cortés con Moctezuma en ese mismo lugar. Entonces, ni mandado a hacer, estuvo esa parte muy bonita. Tuvimos a nuestros amigos de Lux Antiqua cantando música del siglo XVI, preparada para la catedral y para el Hospital de Jesús. Fue un agasajo, la verdad. Este lugar donde se encuentra, pregunta Gloria, se encuentra, pues es que tiene varias entradas. Está entre, puedes entrar por 20 de noviembre y puedes entrar por Pino Suárez, ¿verdad, Chucho? Sí, así es. Hay acceso por estas dos calles. La iglesia del antiguo Hospital de Jesús está justo en la esquina de Pino Suárez y República de El Salvador. Y sobre Pino Suárez no hay un acceso libre, pero me encanta que siempre dejan un portón abierto y uno se puede asomar por una reja a través del patio. Entonces lo ves. Aunque no entres, lo puedes ver por Pino Suárez también, por cualquiera de estas tres vialidades. Así es, entonces, bueno, ahí está el Hospitalazo de Jesús, ¿no? Bueno, acá vámonos a uno de los barrios indígenas, uno de los barrios indígenas más VIP de toda la Ciudad de México, donde creció y se desarrolló la familia Sipatzin, que es una de las familias de donde vendrán grandes, grandes personajes de la historia indígena después de la conquista. La familia Sipatzin o Nanakatzipatzin es
es una de las familias descendientes del Tlatoani Huahuitzotl, antes de la época de la conquista, y es ahí donde se desarrollará esta muy ilustrísima familia de Pipiltin. Uno de ellos, Luis Nanacatzipatzin, va a ser el gran Tlatoani de México Tenochtitlán, ya después incluso de la caída de la ciudad de Tenochtitlán, ya durante la colonización española. Y Marcos Nanacatzipatzin va a ser nada más y nada menos el pintor de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que también tenemos esa plática. Entonces es ilustrísimo este barrio donde sigue teniendo personajes ilustrísimos como el caníbal de la Guerrero y mi queridísima, y muy, muy importante filósofa, Paquita la del Barrio, ya se me estaba olvidando el nombre, ¿no? Entonces es esta zona donde está el Teatro Blanquita, donde está Santa María la Redonda, es un lugar donde están los mejores pozoles del mundo mundial, los pozoles Moctezuma, no son kosher ni modo, pero bueno, no pasa nada, están riquísimos todo, ¿no? Vamos a hablar de dos lugares padrísimos, uno que se sale un poquito de este barrio y es San Fernando. ¿Qué nos puedes hablar de esta iglesia, mi querido Chucho? San Fernando se construye en el siglo XVIII y esta es una ramificación de la orden franciscana. Por ahí del siglo XVII, en Roma, se fundó una especie como de suborden de los franciscanos que se conoció como de propaganda fide. ¿Y qué era esto? En latín, fide significa la fe. Entonces, lo que hacían los franciscanos de propaganda fide era propagar la fe. Y era una especie de especialización, hagan de cuenta que uno como fraile franciscano, entrabas al convento después del noviciado, te desarrollabas como fraile franciscano, y ya después, si querías entrar a los colegios y conventos de propaganda fide, pedías como, es como una especie de posgrado, hagan de cuenta. Entonces te ibas, pasabas a los de propaganda fide, y ahí te preparaban exclusivamente para mandarte de misión y evangelizar lugares que hasta el siglo XVIII habían estado lejos de la tradición católico-cristiana. Para la Nueva España fue importantísimo porque de aquí salieron las misiones del norte, lugares tan importantes como California o San Diego, fueron ciudades fundadas ni más ni menos que por Junípero Serra. Junípero Serra llega jovencísimo, casi siendo un puberto, a San Fernando, y ya después se volvió el director de la misión del norte, y hicieron una obra de aculturización impresionante en el norte del país, y muchas de las ciudades del norte de México y del sur de Estados Unidos actuales le deben muchísimo a Junípero Serra. Me parece que lo tienen en más alta estima allá del otro lado que acá en México. Creo que acá en México no se conoce mucho. Si quieren conocer su obra, búsquense el librito de Ignacio Palau. Él fue su compañero de misión, de propaganda fide, y además de manera muy amena cuentan todas sus aventuras. Les pasaron un buen de cosas en el norte, pero muy padre. Y la iglesia es un museo vivo, porque tiene, por ejemplo, ese púlpito que estamos viendo del lado derecho, y es una pinacoteca completa. La mayoría de esas pinturas que ven ahí, no todas evidentemente, pero muchas, muchas de ellas, son de la época novohispana y son de una calidad excepcional. No se vayan la finta con ese retablo que se ve del lado izquierdo, ese no es un retablo original. El retablo original se deshizo después de las leyes de reforma, después de la supresión del convento-colegio, y lo que ven ahí es una copia de 1950 del retablo viejo. No está mal, pero no se vayan con la finta, no es original. Exacto, como bien dice mi querido Checho, esto que estás viendo y no ves, ¿no? O sea, definitivamente así es como, esto pues sí, puede ser, con que del gatazo, ¿no? Pero es padre, ¿no? Porque habla de una iglesia que vivió una exclaustración, unas reformas de desamortización, y es parte de todo, ¿no? Y en la clase en la mañana de Chucho, ¿no? Los alumnos comentaban y repasaban sobre este problema que nos dejó la reforma, pero créanme, mis queridos espectadores, créanme que nos dio más de lo que nos quitó. Definitivamente la reforma. Y bueno, pidan su boletín, escríbanos a los correos, pidan su boletín, porque ahí también vienen en el boletín del taller de historia las pláticas que vamos a tener agendadas, y una de ellas es también con mi querido Chucho, el impacto de las leyes de reforma. Entonces hablaremos más adelante en otra plática sabatina especial en todos los caos, ¿no? que se hicieron sobre esta iglesia. San Fernando también es muy importante porque, mira, esta imagen está increíble. A ver, Chucho, ¿qué es lo que estamos viendo? Es
es uno de los lienzos más grandes producidos en la época novohispana. No les presentamos la imagen completa, justo para que se queden picados y lo vayan a ver. Está instalado sobre un muro completo y esta solamente es una sección de tres que tiene el mural. Estamos viendo el árbol genealógico de la orden franciscana. No se alcanza a ver en la foto, pero hasta abajo está San Francisco de Asís, fundador de la orden, y de su vientre nace ese arbolote. Y del árbol, ahí todos esos frailecillos que ven, pues son todos los destacados en toda la historia franciscana. Es una chulada de pintura al óleo sobre tela, pero instalada sobre un muro. Allá a la izquierda ven esos angelitos ahí que están volando de manera muy graciosa, van cargando el escudo de la orden franciscana. Ven qué bonito es. Y les digo que es toda una pinacoteca. Algo que también es casi desconocido es que junto al altar están enterrados dos virreyes de la Nueva España, Bernardo de Gálvez y Matías de Gálvez, su padre. Los dos están ahí, sus sepulcros están en esta iglesia, y también es desconocidísimo. Ellos empezaron a construir lo que hoy conocemos como el Castillo de Chapultepec, para que se den una idea de parte de su obra que han hecho. Sí, no, y es impresionante porque además en México, en América, solamente contamos con dos grandes cuadros de gran formato, ¿no? Sobre el árbol de los franciscanos. Bueno, tres de gran formato. Uno se encuentra en aquí, el otro se encuentra en la parroquia de San Francisco en Puebla. Es ahí, está uno padrísimo. Y hay uno todavía más, cinco veces más grande que esto, pero ahí está un poquito más lejos. Ese está en el convento de San Francisco del Cusco, que es una monumentalidad gigantesca, bueno, que es una cosa bellísima. Cuando vayan a Cusco, entren al convento de San Francisco, no saben qué maravilla. Esta iglesia, para ir localizando en calles, se encuentra en la Plaza de San Fernando, ¿okay? Que se encuentra sobre la avenida de Puente Alvarado, y saliendo muy cerca del Metro Hidalgo. Está realmente entre el Metro Hidalgo y el Metro Revolución. Y además también tiene el Panteón de San Fernando, que es uno de los lugares más padrísimos, que por cierto ya lo están restaurando, ahí donde hay personas muy importantes de nuestra historia enterradas, como por ejemplo Guadalupe Victoria, ¿no? Y también Benito Juárez, ¿no? Aquí tenemos un relieve, ¿verdad, mi querido Chucho? De San Luis, rey de Francia, ¿es verdad? No, este es justamente San Fernando. ¡Ah, es San Fernando! Es la advocación del templo y es el relieve principal que está arriba del acceso. Lo vemos en su, justamente vestido como rey santo en este caso. Eso que parece como un balón que está agarrando es el mundo, y en su mano derecha lleva una espada, que además es un testimonio interesantísimo, por eso se los puse, porque en la arquitectura se hacía un conglomerado del uso de la piedra tallada y el hierro forjado también. Los motivos escultóricos llevaban juntos estos dos elementos. Sin embargo, fue muy común que en el siglo XIX prácticamente se saquearon todos los elementos de hierro, fueron despojados de las portadas. Este es uno de los poquitos que se van a encontrar en el centro histórico, que tiene todavía San Fernando, no le cortaron la mano para arrancarle su espada, ahí la tiene todavía, y está pisoteando, abajo están personajes que representan infieles y herejes. Porque bueno, San Fernando se le reconoce como uno de los grandes iniciadores de la empresa de reconquista en España, mucho antes que los reyes católicos, ¿eh? O sea, varios siglos antes inclusive, llega Fernando III, el que después se conoció como el rey Fernando, y lo tenemos ahí en la colonia Guerrero. Pasen por unos pulques y unos pozoles verdes de la Guerrero y luego van a conocer el templo de San Fernando, padrísimo. Claro, no, está padrísimo, realmente. Pregunta acá, Franco, ¿sabemos quién pintó el cuadro enorme de los franciscanos? ¿Existe una, está firmado? Que yo sepa, no sé, yo no conozco quién, si se conoce quién lo firmó. Sí, por lo regular estos enormes cuadros pues eran más por el gremio, ¿no? De los pintores, no era más como una imagen, como la firma, ¿no? De alguien. Así es. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen del Panteón de San Fernando, un panteón de los más bellos en la Ciudad de México, porque la verdad es que también la arquitectura funeraria es preciosa, ¿no? Tenemos espacios padrísimos. Y bueno, también vale la pena mencionarles que después de sus pulques y de sus pozoles, y después de entrar a la iglesia, se vayan a un ladito. Ahí, al ladito, exactamente al lado del templo, se encuentra este Panteón de San Fernando. Y bueno, aquí estamos viendo la parte de las criptas, ¿no? De los muros, en donde estarán enterrados varias personas ilustres. Entre ellas hay una gaveta para la
bailarina Isadora Duncan, que claro que ahí no está enterrada Isadora Duncan, pero luego ya les contaremos después por qué hay una gaveta en nombre de Isadora Duncan ahí. Y bueno, estamos viendo nada más y nada menos que el mausoleo de Don Benito Juárez, ¿no? Que también está ahí en el, en el Panteón de San Fernando. Muchísimas gracias, Pepe. Saludos, un saludo, saludos. Dice Luis Franco, no existía la idea, era como un poco más, no era tan normal, existía la idea de un pintor, pero también existe la idea del gremio, ¿no? Elka nos dice, muy buena la anécdota, saludos mi querida Elka. Sí, entre Cortés y Moctezuma, es una historia sasasa. Y Lulú Valdés vio una virgen apocalíptica, así es, en una de las imágenes anteriores, por supuesto. Vámonos de ahí a la iglesia de Santa María la Redonda, que tenía un panteón enormísimo, un panteón muy padre, que fue destruido cuando se hizo la ampliación de la avenida de Reforma, que es la que nos lleva directamente a Tlatelolco. La iglesia Santa María la Redonda fue una de las iglesias indígenas más importantes, que justamente se relaciona con las familias de Alto Abolengo, de Rancio Abolengo, ¿no? Que les contaba desde el siglo XVI, con la fundación de la ciudad española. La iglesia de Santa María la Redonda tiene muchas, muchas historias de por qué se le llama la Redonda, ¿no? Pero varios de ellos, de las historias más importantes, se argumentan en el trazo de la iglesia. La iglesia en el centro tiene un cimborrio o tiene un altar redondo, y ese altar redondo contiene un retablo de la Virgen. Como el altar redondo tiene, vaya la redundancia, formato redondo, por eso se le empieza a llamar Santa María la Redonda. Pero también hay otra hipótesis de los cronistas, importantes cronistas del barrio, que nos dicen que es la redonda porque abajo de esta ventana del claristorio de la iglesia se encuentra un óculo, un vano ocular cegado, y este óculo contiene también una imagen de la Virgen. Bueno, aquí les traigo, ¿no?, el cimborrio o templete donde se encuentra la Virgen del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a ver un grabado del siglo XVII, finales, principios del XVIII, de la Virgen de Santa María de la Redonda. Una Virgen muy, muy, muy milagrosa, muy importante, con muchísimo significado para las primeras comunidades indígenas cristianizadas que vivieron allí, pero pues ahora con tanto movimiento social y pues también desconexión del pasado, pues ya no se tienen en tanta estima. A mí lo que me encanta es es como un chapitel, ¿no, Chucho? De cantera, una cúpula, que no sé si sea cúpula octogonal, afuera sí hay una cúpula, sí la vemos, ¿no? Pero adentro pareciera ser que es más como un chapitel. ¿Tú sabes algo de esta cubierta? Sí, justo el área del altar es única, no tenemos otra en Ciudad de México. Arquitectónicamente a esto se le conoce como una rotonda, y es de origen renacentista y europeo, evidentemente de allá viene esta forma, y esa es otra de las anécdotas en torno al por qué le llamaban redonda. Se dice que cuando los arquitectos estaban dirigiendo a los grupos de trabajadores, la mayoría de ellos indígenas, del antiguo barrio de Cuepupan, les mencionaban, aquí vamos a trazar una rotonda para que sea el altar de la Virgen, y los indígenas no podían pronunciar la palabra rotonda y decían rodonda, y ya desde ahí se le quedó lo de redonda. Y justamente ahí al fondo, atrás de la Virgen, en la foto de la izquierda, se ve un pasillo circular, esa es la rotonda, que hay una especie de pasillo que le da la vuelta a 360 grados al altar principal, donde se encuentra. Es una imagen preciosísima. Si no conocen esta Virgen, no saben de lo que se están perdiendo, la de Santa María la Redonda. Es una talla en madera bien bonita que también tiene una leyenda bien padre. Se menciona que llegaron solamente las manos y la cabeza de España. Y cuando se funda la iglesia, se buscan una serie de escultores para que la completen. Y como por arte de milagrosa, un portento milagroso, llegan a tocar a pedir trabajo tres escultores indígenas. Y bueno, ya les dan la chamba para que completen la Virgen. Piden, lo único que piden es encerrarse en un cuarto sin que nadie los moleste, y resulta que pasan los días y nadie sabe nada de ellos, no salían a comer, no salían al baño, no pasaba nada. Y la gente de la iglesia dice, pues, ¿qué pasa con esos señores? Hasta que deciden entrar y no había absolutamente nadie más que la imagen ya concluida. Y esto evidentemente la gente menciona que fueron los mismísimos ángeles los que bajaron a terminar la escultura, que créanme, es padrísima, tienen que irla a ver en vivo y a todo color. Y entonces llegan solo las manos y la cabecita, entonces. Sí, de España, de cuando se funda la,
la parroquia de Santa María, que hasta donde sé no se ha hecho trabajo arqueológico, en esta zona es bastante difícil hacerlo, pero debajo debió haber estado el teocalli principal del barrio antiguo de Cuepopan. De Cuepopan. Así es. Fíjate que esto me recuerda mucho, hay una historia, bueno, esta historia para todos nuestros amigos que están interesados en las religiones, esta historia de que llegan los ángeles y te hacen cosas es muy común, se encuentra desde el libro del Génesis, cuando quien nada más y nada menos recibe a los primeros ángeles es Abraham, ¿ok? Y a partir de aquí se empieza a replicar esta historia de los ángeles. Si ustedes van por Europa, por el norte de Europa, se van a encontrar muchísimas de estas historias, la misma que acaba de contar Chucho, pero con eventos variados. ¿No? Necesitamos un campanario, necesitamos una iglesia, necesitamos un órgano, necesitamos una escalera, y entonces llegan famosamente, bueno, misteriosamente, estos carpinteros o estos trabajadores, ¿no? Y al final es la misma narrativa que la que nos dice Chucho, no saben de ellos, se tardan días, no contestan, y cuando entra la gente en su desesperación, pues pum, se encuentra la imagen, ¿no? Esa es como una parte que me encanta, que me gustaría mucho compartirles, que es como una línea narrativa muy común dentro de los milagros, ¿no? Específicamente en los templos cristianos católicos. Y la segunda es que este tipo de esculturas es un poquito común durante el siglo XVI y XVII. La Virgen de Loreto, que se encuentra en la iglesia de Loreto, del otro lado de la ciudad colonial, hacia Mixcalco, también es un tronquito con sus manitas que se pegan y su cabecita que se pega. Si ustedes le quitan la ropita a la Virgen, van a ver la cabecita que se empotra y las manitas que se empotran son como pirámides, están súper bonitas realmente esas vírgenes. Y bueno, era como la versión también de pagar menos, o sea, me salía más barato encargar las manos y las cabecitas y armar mis cuerpos vestidos increíbles, que todavía lo sigue haciendo su tía, esa tía que se va a Fantasías Miguel a comprar la cabecita y las manitas del angelito para ponerlo en el árbol. Está padrísimo, porque todavía en Fantasías Miguel y en Parisina se venden las cabecitas y las manitas, y las señoras hacen el angelito o la virgen de tela para el árbol de Navidad. Entonces está súper padre como ahora es plástico, antes era madera, pero es algo más fácil, ¿no? También esta Virgen de Santa María la Redonda en la época novohispana era muy recurrida para las desgracias. Entonces lo que hacía la gente era que cuando había un incendio, que eran súper comunes en la época novohispana, muchas obras de madera seguido se incendiaban, o para algunas epidemias o inundaciones, que también había un montón, sacaban a la Virgen de Santa María la Redonda en procesión y se le atribuían muchos milagros al respecto, ¿no? Uno de los que me acuerdo ahorita es el famoso incendio de la iglesia de Santa Clara, de monjas. Las crónicas mencionan que el incendio no cesó hasta que trajeron a la Virgen, a esa imagen que están viendo ahí del lado izquierdo, de Santa María la Redonda, a dar una vuelta a la manzana del convento. Hasta ese momento se concluyó el incendio. Y se le atribuye un montón de milagros. Es esas tradiciones bonitas de la época novohispana que había por ahí. Sí, la verdad es que está súper bonito. Pero, y algo que mencionaste hace rato es, no hay trabajos arqueológicos, y bueno, creo que es importante voltear hasta estos lugares, ¿no? Porque son lugares muy, muy antiguos de nuestra ciudad. Muchísimo, con muchísima historia, con edificios increíbles y por aquí también está la iglesia de Los Ángeles, ¿no? Donde se cayó la cúpula en el 2017, en el terremoto del 17, también en este barrio. Otra iglesia padrísima, un poquito más tardía, me parece que ese es más siglo XIX, pero bueno, igual por una mala intervención, tanto arquitectónica como restauración, pues se vino abajo esa cúpula de esa iglesia también tan bonita, ¿no? Y bueno, después se van a bailar al Salón Los Ángeles, que también está en ese barrio. Padrísimo el Salón Los Ángeles, y se echan ahí su cuba, su cuba libre, y bailan danzón y piden bailar por favor con Paquita, la gran bailarina del Salón Los Ángeles desde los gloriosos años 40, y todavía sigue doña Paquita ahí bailando, para que quien le guste el danzón, ¿no? Bueno, pues vámonos ahora del otro lado, ya recorrimos Santa María Cuepopan, vámonos del otro lado, para que nos dé tiempo de terminar, creo que no vamos a terminar todos los lugares, pero bueno, Manzanares, qué chulada de mi iglesia. Yo le digo la iglesia de Santa Polly Pocket. ¿Qué nos puedes decir de esto, mi querido Chucho? Esta es una capilla que se construye en el siglo XVIII.
y forma parte de una tradición que en la ciudad también había en aquellos años, en la época novohispana, de construir pequeñas capillas, miniatura, en las orillas de la ciudad. Hay que recordar que esta capilla, según con está muy bueno este polígono que nos trazaste en el mapa, porque son los límites de la ciudad donde ya se terminaba, no había, después de eso ya no había nada. Ahora ya es inconcebible porque pues ya todo está lleno, pero justamente en la parte posterior de la iglesia pasaba una acequia, donde ahora está anillo de circunvalación, y era parte de estas capillas que eran utilizadas por los viajeros, gente que nada más iba de paso y se detenía a dedicar una oración, etcétera. Esta en particular está dedicada, al menos en su portada, a la verdadera cruz, que es, ahí se alcanza a ver un poquito la cruz. En el interior tiene una imagen importantísima de este Santo Cristo que se encuentra hincado. Y ya en la actualidad se hizo famosísima porque pues se dice, ¿no?, que es la capilla de los ladrones y de las prostitutas de la zona, que también, bueno, es parte del folclore actual, cultural. Y como bien dice Luis, pues es como de Polly Pocket, porque todo es miniatura, pero a escala. O sea, su retablo pequeño, aquí del lado izquierdo en esa imagen se alcanza a ver la entrada a la sacristía, es pequeña, uno para entrar también se tiene que agachar. El coro es pequeño, tiene una pequeña pila para el agua bendita, chiquitita. Como acceso. Cuatro bancas nada más, ¿no? Donde caben dos personas por banca. Y cabe muy poca gente, pero créanme que es valiosísima para la gente del barrio. O sea, es uno de esos elementos patrimoniales que afortunadamente la gente que vive ahí lo cuida muy bien. Y eso qué bueno, porque si no fuera por ello, yo creo que Lina ni le hace caso. No hay presupuesto que alcance para llegar a darle mantenimiento a esta capilla. Pero la gente que vive ahí y quien administra actualmente la iglesia, que es una congregación de monjas, la tienen en extraordinario estado de conservación. Y eso es muy bueno. Se hace la fiesta del Señor de la Humillación, me parece que es el 6 de agosto. El año pasado seguramente no hubo por lo de la pandemia, pero cada 6 de agosto váyanse por ahí a dar una vuelta. Se hace un fiestón bien bueno, mucha comida, baile, juegos artificiales, etcétera, de la Capilla de Manzanares, bien bonita. Es una maravillosa iglesia. Fíjate que una vez tuve un alumno en la Universidad La Salle que de trabajo final hizo el estudio del retablo porque le interesó muchísimo cuando la conoció. Y me encontró el informe de Lina en el cual el retablo es de 1946-47. Y que todos los azulejos que están ahí son de la década de los 30. Entonces, como que tuvo una enorme remodelación, seguramente no llegó con lo original desde el siglo XVII o XVIII, de la cual creo que es esta etapa constructiva que estamos viendo, ¿no? Y pues bueno, se decidió hacer esto, es una maravilla, o sea, el cáliz es chiquito, el coro es chiquito, la monja es chiquita, y bueno, el Cristo no entra de frente, sino de lado, ¿no? Es una cosa padrísima, ¿no?, que vamos a estar viendo a lo largo de esta. Y bueno, es una capilla que cabe mencionar, que tiene al lado un mini convento con 8 religiosas que viven allí. Yo no sé cómo viven allí, pero allí viven y son contemplativas. O sea, aquí no saben la fotografía, pero detrás del atril, donde estamos viendo la cruz en blanco, en el textil blanco, por lo regular está una religiosa, porque es una capilla votiva, es una capilla expiatoria, y está allí el Santísimo Sacramento todo el tiempo. Entonces tiene sus religiosas que están en acción contemplativa, monjas de claustro, ¿no? Padrísimas, que yo no sé cómo viven las 8 en la casita de al lado. Entonces es una cosa increíble de la capilla de Manzanares, capilla Santa Polly Pocket. Miren qué bonito es. Es que es una chulada. Acá nos pregunta Gloria, ¿cuándo vas a hablar de esto? Dame más datos, Gloria. Dime esto como que en específico, porque ya hablamos de muchas cosas y ya se me fue como ese hilo. Y muchas gracias, Lolita. Gracias, gracias, gracias. No, es una chulada. De verdad, se los recomendamos muchísimo y después pues se van ahí se cruzan la calle, por favor, y se compran un limón con coco y una alegría. Por favor, se hacen ese favor. De ahí nos vamos caminando sobre la calle de Manzanares y nos encontramos con una chulada. Chucho, cuéntame de esto. ¿Qué pasa con esta casa del siglo XVI? Es una casa que ha estado muy difundida en los últimos años, especialmente por el fideicomiso del Centro Histórico.
Se basaron un poco en algunas interpretaciones, especialmente de Juan Benito Artigas, que es un investigador muy importante de la UNAM, que investiga la arquitectura religiosa de la época virreinal. Y de acuerdo a sus argumentos, él dijo que es una casa del siglo XVI. Estaba súper abandonada, ¿eh? O sea, eso estaba siendo una ruina total. Esa imagen que ustedes ven ahí ya es posterior a la intervención que se hizo. Se convirtió en un centro de cultura. Yo tengo mis dudas de que sea verdaderamente del siglo XVI. Ha sido tan modificada y los argumentos no me parecen tan sólidos. Uno de ellos es este patio que estamos viendo, que la distribución de habitaciones en torno a un patio es de origen prehispánico, y de ahí que seguramente la casa, que es de un barrio, en este caso el actual barrio de La Merced, pero antes barrio de Soquiapan, fue construido por indígenas en la época del siglo XVI. Sin embargo, no hay ninguna referencia documental, y también hay que tomar en cuenta que esta distribución en torno a un patio y habitaciones es una solución universal. Esto no es exclusivo del mundo prehispánico. Así se hacían en Mesopotamia, se hacían en Egipto, se hacían después en la tradición grecolatina, en América del Sur. El patio es una solución verdaderamente universal. Pero me encanta que se difunda, que se haga el esfuerzo, porque la gente que la cuida la casa actualmente, que hace talleres para que la gente lo conozca, es un esfuerzo verdaderamente muy importante. Ahí se conservan algunos lavaderos, miren, eso que están viendo en el centro, en el patio. Lavadores, eso sí, muy antiguos. Durante muchísimos años esto fue una vecindad. Lo que también me encanta es que este resto de edificio muy, muy antiguo, sea del siglo XVI o sea un poquito después, XVII o XVIII tal vez, la gente siempre lo mantuvo vivo. Eso es bueno para la arquitectura. La arquitectura existe y se conserva mientras se mantenga viva y en uso. Si no, se deshace, se destruye, y si no, no sirve. Y si no le sirve a la sociedad, pues para qué tenerla ahí. Y qué padre que se haya hecho este magnífico esfuerzo para restaurarla y difundir e invitar a la gente. Cuando puedan, conózcanla. Hay talleres para niños extraordinarios y la gente del barrio la valora un montón, ¿eh? O sea, verdaderamente se cuida y se conserva muy bien. Además, eso ayudó a que esta parte del barrio fuera un poquito más segura, porque allá afuera las calles alrededor tienen muy mala fama, y con esta inyección de cultura actual, especialmente de esta casa, pues como que alza un poquito la zona, ¿no? Para que la gente se anime más a ir y a conocer. Sí, realmente está bien padre por muchas cosas lo que dices, ¿no? La parte de cómo vivía la gente de estrato medio, porque siempre nos llega o la catedral o el convento o la iglesia o el palacio, pero esto es un ejemplo muy interesante que sobrevive, probablemente como dices del siglo XVII, ¿no? Pero sobrevive a nuestra estructura actual y la podemos ver. Es una casa habitacional de gente de estamento medio y está padrísimo verlo, ¿no? Y es algo que por lo regular estas fueron las primeras construcciones en destruirse, en transformarse, ¿no? Más adelante ahorita Chucho les trae un chismesazo increíble del Roldán número 100, de la calle Roldán número 100, pero bueno, vámonos en orden. ¿Dónde se puede encontrar esta calle? Bueno, está en la calle Manzanares, ajá, en la calle de Manzanares, en el barrio de La Merced. Es la misma calle donde al final, llegando a Circunvalación, se encontrarán con la iglesia de la mini iglesia, ajá, del Cristo de Manzanares. Bueno, pues un poquito antes, una cuadra y media antes de eso, sobre esa misma calle, se encuentran con esta vecindad, que bueno, aquí tengo una foto padrísima que me encontré en internet de cómo estaba, y esto era también habitable, ¿eh? O sea, esto vivía gente aquí, ¿no? La trataban de mantener de alguna manera y se transforma a esto. Realmente un ejercicio de restauración, de intervención, de reconstrucción, bastante interesante, que nos va a permitir voltear a ver el pasado desde otras cosas, desde otros puntos, ¿no? De la historia. Nos pregunta Gloria de los milagros. Ah, bueno, eso hablaremos después, pero hay una plática, búscala aquí, de estas pláticas abiertas en este canal, suscríbanse, denle like, y ahí viene una plática específicamente de la epidemia del Matlatzahuatl. Fue la primera plática que dimos. Y ahí hablamos de los milagros, de estas imágenes milagrosas, como la que hablaba Chucho. Ahí se pueden encontrar varias historias del Cristo de Ixmiquilpan, la Virgen de Loreto, la Virgen de Guadalupe y otras imágenes devocionales que sacaban y hacían milagros para la gente que crea en ellos, ¿no? Bueno, vámonos entonces al barrio de San Pedro y San Pablo, Teopan y Soquiapán. ¿Cuál es la manera correcta de llamarlo, Chucho? Tú que le sabes muchísimo a esto.
Ambas está bien. Yo creo que es una más recurrente, es Teopan. Y de hecho, el nombre de Teopan tiene que ver con la llegada de los mexicas al lago. Inclusive ahí mismo en el actual barrio de La Merced, antiguo barrio de San Pablo Teopan, búsquense la Plaza de la Aguilita. En la Plaza de la Aguilita, en el centro, hay una estatua del águila posada sobre el nopal, comiéndose a la serpiente. La gente que vive en el barrio, ellos perjuran, y bueno, aunque la referencia documental no es tan sólida, pero está bueno esto de las tradiciones orales, es magnífico. Ellos perjuran que ahí es donde se les apareció este portento del águila sobre el nopal a los mexicas, en el barrio de Teopan. Y Teopan literalmente significa en el lugar del dios, eso significa Teopan en lengua náhuatl antigua. Entonces, por eso es como más adecuado llamarle Teopan, y después se le llama Soquiapan también, o Soquipan, lo podemos encontrar de las dos maneras. Significa un lugar fangoso y de terreno poco estable, porque justamente como aquí ya estaba el lago a todo lo que da, para la construcción los terrenos son con una resistencia bajísima, y desde la época virreinal hubo un montón de problemas de hundimiento de los inmuebles en esta zona, de ahí que se le llame Soquiapan o Soquipan también, pero ambos son correctos. Ok, bueno, pues aquí vámonos un poquito más rápido para que nos dé el tiempo de acabarlo. San Pablo el Nuevo, brevemente, muchacho, ¿qué nos puedes decir de esta iglesia tan bonita y tan emblemática del barrio de San Pedro y San Pablo? Es de las parroquias que se construyeron a finales del siglo XVIII y esta sí se construyó totalmente en la tradición neoclásica. Es de las pocas que quedan. Aquí no se hizo una readaptación del barroco al neoclásico. Esta sí se hizo con los preceptos que se enseñaban de la arquitectura en la Academia de San Carlos a finales del XVIII. En la actualidad luce muy hundida y llena de ambulantes. Vean, en esa imagen se vio perfecto. Y dentro de la iglesia, váyanse a dar un quemón. Y un agasajo con esta pintura, es una joyaza que se conserva adentro, representa a la Virgen de la Merced en patrocinio de la orden, junto a los máximos doctores e intelectuales de la orden de la Merced. Está padrísima, creo que ni siquiera la gente de la iglesia sabe de la joya magnífica que conservan al interior de la iglesia. Esta seguramente debe haber estado en el barrio de la Merced. Pero sí, váyanse a conseguir alguna refacción de su bici ahí en San Pablo y ya luego van a conocer la iglesia de San Pablo. Sí, está increíble este lugar, es una de las... A mucha gente el neoclásico no nos gusta porque no somos más barrocos, ¿no? Pero realmente es súper bonito este edificio, es un edificio muy, muy bonito. San José de Gracia, siguiendo por esos lares de ese... Bueno, ¿en dónde podemos encontrar la iglesia de San Pablo sobre qué sigue siendo? ¿Es el anillo de circunvalación? Sí, ¿no? No, es Avenida San Pablo. Es la misma que después, a la altura de Pino Suárez, cambia de nombre a Isasaga. Es la misma vialidad. Ok, perfecto. Los comunica de La Merced a Pino Suárez. De la Merced a Pino Suárez. Vámonos con este conventazo de monjas, San José de Gracia. Inscríbase al Chucho al curso de monjas de Chucho, por favor, para que aprendan a leer un convento de monjas y las portadas, portadas dobles, ¿no? Un lugar increíble que además hoy es catedral anglicana, ¿no? De la Ciudad de México. Así es, la iglesia anglicana lo compra a finales del siglo XIX y es su sede principal. Sí, estas dobles portadas eran rasgos de la arquitectura de monjas. Y vean, ahí estamos viendo detalle de la cantera labrada de la portada, preciosísima, sobre la actual calle de Mesones. Pueden encontrar esta iglesia. Es de las calles que actualmente son famosas porque están todos los puestos de papelería. Todo lo que quieran de papelería lo van a encontrar ahí. Fíjense que en esa tarja, ese medallón que está al centro, arriba de la puerta. Se ve como un pegoste, no sé si lo alcanzan a ver, es como un chicle ahí pegado. Seguramente cuando llegó la iglesia anglicana cambió el antiguo emblema. Desconozco que no hay ningún registro gráfico de qué es lo que había antes. Yo pienso que fue un anagrama del nombre de María, pudo haber sido. María, claro, yo pienso lo mismo de María, La así. otra portada debió haber tenido el de Jesús, entonces teníamos el de María y Jesús. O puede haber sido también el de San De San José, claro. cualquiera, así es, cualquiera de los dos. A mí me encanta esta iglesia porque hay una historia muy padre. En el siglo XVIII, en la epidemia del Matlatzáhuatl, donde también ya tenemos esa plática para que la vean,
hubo un evento registrado por el cronista Cayetano Cabrera y Quintero, que era uno de los principales miembros del clero, y Cayetano Cabrera y Quintero, para los que ya lo sepan y hayan visto esta plática, es este señor que va a construir un libro llamado Escudo de Armas, que es el que manda al Vaticano para que se valide el patrocinio de la Virgen de Guadalupe como reina de México y emperatriz de América. A partir de allí se construye esta idea de la Virgen de Guadalupe como la santa patrona, después de la epidemia del Matlatzahuatl. Antes, el santo patrón de la ciudad era San José. Pero bueno, les cuento esta historia porque dentro de ese libro llamado Escudo de Armas, existe la anécdota de que un día, mientras estaba todo lo peor de la epidemia, digo, no era COVID, era algo realmente que mataba a mucha gente, más de lo que estamos pensando del COVID, no era el Matlatzahuatl, y ¿qué creen? Se apareció un, y así cito el documento porque así dice, no es Jaime Maussan el que está hablando, ni Carlos Trejo, para nada, de esto tiene un poquito más de valor histórico, dice, un plato de plata fina, tan grande como la luna, que se posó sobre la catedral y flotaba en silencio de las 12 a la 1, y después se movió sobre el convento de San José de Gracia, y todas las monjas que lo veían gritaban del pavor y del terror de tener esa cosa flotando arriba de ellos, y después de un cuarto de hora se fue volando. Ese es el registro, tal vez uno de los registros más antiguos de la presencia ovni en nuestra Ciudad de México, y como diría mi querido Jaime Maussan, y nadie hace nada. Entonces es padrísimo, ¿no? Este lugar de San José de Gracia, váyanlo a ver, por favor, y mira nomás, qué vista nos tienes desde la iglesia, Chucho. Esa torre es la de San José de Gracia, es lo que les mencionaba hace rato, de verdad, una invitación, súbanse a las azoteas. Algún día tenemos que hacer un recorrido de azoteas por el centro, estaría buenísimo. Déjenme que investigue bien algunos puntos donde se pueda subir de manera segura. Y los invitamos a todos y nos subimos a las azoteas, nos echamos una chelita, una bebida ahí arriba. Y sí, ¿Te acuerdas cuando casi me mato en San Carlos? Sí, subimos a San Carlos y casi nos andamos ahí cayendo, pero justo primero tenemos que ir nosotros a hacer el trabajo de campo y ya luego los llevamos a ustedes. Pero vale la pena, por supuesto. Dice Gloria, y después se pasan a comer al andaluz, por supuesto. Obviamente nos pasamos a comer al andaluz y entramos a las tiendas libanesas de los dulces y se echan un dedito de novia, ¿ok? Vámonos con San Agustín, rapidísimamente, ¿no? Que se nos acabe el tiempo. Este conventazo de la Orden de los Agustinos, que también va a ser sede de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, Chucho, sobre esto? De los conventos más grandes jamás construidos en la Ciudad de México, con una de las torres más altas, súper ostentoso, fue convento hasta 1861, en que se suprime. Lo que ustedes están viendo ahí es tal cual como lo dejó la Reforma, cuando lo readapta como Biblioteca Nacional, y lo único que queda en la portada de la época novohispana es ese relieve. Mira, pásame la siguiente, Luis, para que aparezca el dibujillo, del relieve central que están viendo al centro, justo arriba de la puerta principal, que tiene ni más ni menos que a San Agustín como protagonista, como patrocinador de la orden. Allá hay esos señores que están allá abajo, son los herejes que está pisando Agustín, y es uno de los relieves escultóricos, sin exagerar, de los más bellos de la Ciudad de México. Un día que estén ahí en República de Uruguay, que es en esta calle donde se encuentra la portada, quédense a verlo unos minutos. Así quedó después de convertirse en Biblioteca Nacional en la época de Juárez, que dio servicio como biblioteca hasta 1979, en que se muda a nuestra actual y queridísima ciudad universitaria, en el Centro Cultural Universitario. Miren, así se veía adentro cuando fue biblioteca. Ese gran ventanal que ven al fondo, que da muchísima iluminación, con toda la muy buena intención del mundo, los arquitectos que hicieron la intervención, lo abrieron porque, pues, como era biblioteca, debía tener más iluminación natural, pero resulta que le dieron en la torre a uno de los muros de carga más importantes del templo. Entonces, cuando pasen por la farmacia París, pasen a comprarse algo, quédense un rato ahí sobre República del Salvador, donde pasa el Metrobús, y vean hacia el muro trasero de la iglesia de San Agustín, se ve la huella, porque, bueno, esto se tuvo que rellenar, este muro, para que siguiera cumpliendo su función estructural, y ya desapareció ese gran ventanal con la aguilita de Juárez, por supuesto. Así es como lo vemos hoy en día. Lleva varias décadas en restauración, no ha quedado,
Afortunadamente el edificio es propiedad de la UNAM y esperemos que ya próximamente lo abran y para que lo podamos visitar y disfrutar. Es un edificio extraordinario. Es increíble, y además ya por ahí me han contado algunos colegas y maestros que tiene un sistema constructivo increíble, que por debajo existen los arcos, los mismos arcos que uno puede ver hacia arriba, según estas historias existen por debajo y forman parte de un sistema constructivo de origen romano, italiano, muy interesante. Talavera, bueno, esta casa de la Talavera, no, 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 qué cosa. Cuéntanos tú la parte histórica, Chucho, y yo les cuento la parte de el chisme de la leyenda. La actual Casa Talavera es propiedad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya es un centro de cultura, y resulta que con la investigación reciente de una historiadora que se llama Gabriela Sánchez Reyes, es un testimonio importantísimo, porque resulta que ella se encontró en los archivos que esta casa fue una casa de curtiduría. ¿Qué es esto? Es una casa donde se procesaba la piel y se dejaba listísima para hacer zapatos, bolsas, cinturones y demás. Y era parte del barrio, porque ahí muy, muy cerca, en esta zona del barrio de la Merced y San Pablo, está o estuvo el antiguo rastro. Entonces, las vaquitas y los toritos que servían para dar carne y luego para pasarse a procesamiento de las pieles, era parte de este mismo barrio. En estos patios era donde había unas tinas gigantescas y se llevaba a cabo el lavado. Pero es uno de los primeros edificios de la Ciudad de México multifuncionales. Eso es algo súper común en la arquitectura actual, ¿no? Ya cualquier edificio que se proyecta es multifuncional, ¿no? Lleva oficinas, otros servicios, vivienda, y uno cree que es novedoso, ¿no? La Casa Talavera en el siglo XVIII tenía un área de habitación, ofrecía locales comerciales en planta baja hacia la calle, y una parte de la casa era el taller de curtiduría. Entonces esto no es nuevo, ya desde el siglo XVIII lo tenemos. Me encanta porque la gente dice que se aparecen fantasmas actualmente. Ajá, es que, y de ahí viene, todos los que conocen a las meninas, a nuestras queridas meninas, ellas cuentan una historia tomada de Luis González Obregón, de las calles de la Ciudad de México, un librazo padrísimo que está en Porrúa y que se lo tienen que comprar, por lo menos, donde vivían las dos niñas Talavera. ¿Sí te sabes esa leyenda, Chicho, de las dos niñas Talavera? No, una era fea, fea, así dice el texto, fea como pegarle a Cristo en Semana Santa, y la otra peor, ¿no? Pero una era sorda y la otra, no, una era muda y la otra sorda. No, es que es una historia, o sea, no, 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 Luis Buñuel ahí se queda corto con esta historia, ¿no? Entonces el señor Talavera tenía dos hijas y estas hijas vivían allí, y es que es muy tonta la leyenda, es muy tonta, pero es muy divertida, porque dice que un día estas pobres pues no salían porque espantaban a cualquier persona, aún de día. No le estoy diciendo yo, lo dice el texto, muy, muy groseras, de veras muy grosero el texto. Y entonces un día, asomadas en el balcón, porque las pobres no pueden salir más allá del balcón, ven a un caballero muy guapo que les hace la caravana, estoy hablando del siglo XVII, y les hace una caravana y les da el buenos días, les da el respeto, ¿no? Ante todo un respeto. Y estas dos, por el respeto que reciben, ya se están haciendo imágenes en sus cabezas de que se va a casar con alguna de ellas y cuál va a ser la elegida. Y entonces empiezan a decirle al papá, yo no sé cómo, porque eso no podía hablar una y la otra no podía escuchar. Entonces empiezan a decirle al papá que se van a casar y que las va a prometer, y el papá empieza a comprar la dote y el vestido y la vajilla. Entonces, obviamente es toda una leyenda, ¿no? Un señor no haría eso, o sea, a ver, mija, que venga primero a hablarme el caballero y después veamos si te casas o no te casas. Pero bueno, la historia es esa, y al final las dos hermanas pactan, no sé cómo, pero supongo que de alguna manera escrita o qué sé yo, que la que no sea la elegida no se va a enojar con la hermana. Y al final pactan eso, y un día van a la catedral a darle flores a la Virgen en agradecimiento, y ¡pum!, que se encuentran al chavo este, al fulano este, con la esposa de la mano, una guapísima española trigueña con peineta de Carey y mantilla de Manila, y el hijo del rostro caladito al papá, así absolutamente caladito al papá, y las otras dos se van despechadas corriendo al palacio, a su casa, al palacio de las Talavera, y se encierran en la habitación y se mueren de hambre. Deciden no comer hasta morirse de hambre.
Y esa es la leyenda que en el siglo XIX dará parte a esta idea de se aparece en las talaveras, que es doble susto porque es un fantasma y además eran feas, ¿no? Entonces es como la historia es esa, ¿no? Es una historia terriblemente misógina, terriblemente machista, fea por donde le mires, pero era la historia que se contaba de las talaveras, ¿no? Que la pueden encontrar. ¿En qué calle está esta casa, Chucho? En la esquina de República del Salvador y Talavera, justamente. Que en la época novohispana, esta calle de Talavera, eso se sabe por mapas antiguos, ahora que se inscriban a los cursos lo revisamos, era el callejón de la danza, así se llamaba. Se le llamaba así porque la gente dice que en el callejón de la danza, pues había una gente rara ahí que hacía una serie de tocaban una música extraña, una serie de danzas, de ahí el nombre de la calle, que no se entendía. Y pensaban que eran, la gente lo relacionaba con brujos y chamanes. Y de hecho muchos les atribuyen que estos brujos se raptaban a los niños y se los comían o los hacían esclavos. Pero bueno, es una historia súper racista porque nos habla de una intolerancia de cultos. Yo lo que me imagino es que debió hacer algún culto diferente al católico cristiano que se conocía en esa época. En esa época cualquier cosa que no pareciera católico era mal visto. Claro. Y quién sabe qué religión haya sido, pero la gente le nombró el Callejón de la Danza justamente por esta cuestión de los famosos brujos. Fíjate, probablemente habrá sido alguna de las religiones del mundo africano, ¿no? Que por cierto, hoy acaba de ser la clase muestra del maestro Alejandro Hernández en su curso de Negritud en México desde la época colonial. Inscríbanse, por favor. Es los sábados de 12 a 1 y media, 4 sesiones. Y me llama muchísimo la atención lo que dices, ¿no? Porque me viene a la mente un verso de la música folclórica novohispana del siglo XVII que dice, qué bonitos son los negros bailando la contradanza, qué bonitos son los negros, con sus zapatitos negros y con sus, no me acuerdo qué cosa, bailan bien rejegos, pegados, panza con panza. Y o sea, el reggaetón de la época, ¿no? O sea, obviamente bailaban así. ¿Y qué creen? Bueno, hoy es perreo, pero en ese momento era el gateo, porque el baile promiscuo de la cultura negra en México, penado por la Santa Inquisición, además del chuchumbé, que es el primer edicto, estatuto del albur, como lo conocemos en México, es el jarabe gatuno, que lo bailaban los negros pegados panza con panza. Es un jarabe, o sea, antes no era perreo, era gateo, ¿no? Y es tremendísima esta noticia porque aquel que escucharon o vieran bailando el jarabe gatuno y vieran panza con panza, cadera con cadera, carne con carne, a la Inquisición, así de primera. Uno de ellos, de estas personas que es enjuiciada por uno de sus delitos de la Inquisición, por andar bailando el jarabe gatuno con una serie de viudas y además él sacerdote, es nada más y nada menos que don Miguel Hidalgo y Costilla, que dentro de sus archivos de Inquisición sale que andaba bailando el jarabe gatuno. Habráse visto cosa más deplorable. Entonces, está padrísimo esto. Entonces me recuerda como todo esto, ¿no? Como toda esta parte de la danza y cosas raras y demás. Nos preguntan acá Leti Jiménez Céspedes, ¿cómo se llama el libro? Luis González Obregón, Las calles de la Ciudad de México, editado por Porrúa, o si no, también lo puedes checar en un maravilloso cronista muy divertido, Germán Argueta, que saca varios boletines de historias y leyendas. No sé, Chucho, pero a lo mejor muchos de ustedes también le llegaron al Centro Histórico por la lectura de esas leyendas como tan ricas, ¿no? Esa parte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leti. Santiago, por favor, síguenos en todas las pláticas, denle like, suscríbanse y suscríbanse a los cursos, que es de... Así son los cursos que damos, ¿eh? No, no crean que es así de, en el año 1700... No, perdón. O sea, somos académicos, sí, somos académicos, pero no somos aburridos. No buscamos ser aburridos, ¿no? Cuéntanos de este súper edificio que yo, desde que pasaba por ahí, me sorprendía. Uno, la horizontalidad del diseño de la casa de San Camilo, ¿no? De los Camilos, y la extensión. Es que esto es gigante. Y los Camilos, padrísimo.
abarcaba toda la manzana. Actualmente la rodean las calles de San Jerónimo, Correo Mayor, Regina y Pino Suárez. Todo esto era el terreno que se les otorgó a los padres Camilos, que llegaron a Ciudad de México en el siglo XVIII. Lo que estamos viendo ahí es solamente un pedazo que se conserva de unas casas que se diseñaron anexas al espacio conventual. Imagínense que tenían su área de patios, su pequeña capilla. Todo este diseño de casas, estas que estamos viendo aquí, son, hagan de cuenta que son los departamentos del siglo XVIII. Son casas de habitación que se vendían y se rentaban en bloques de planta baja y planta alta. La gente las solía rentar para vivir y para tener su local comercial o su taller según su labor. Todas estas rentas que salían de estas casas iban a dar a los padres Caminos, y era una de las maneras en que se mantenía el convento. Lo único que quedó en pie de todo el conjunto conventual de los Caminos son estas casas que vemos sobre San Jerónimo, justo donde pasa el Metrobús. Miren, ahí están, ya reconocen los carriles confinados del Metrobús. Hay una zona súper hundida. Si se paran sobre Pino Suárez y San Jerónimo y ven esta perspectiva al fondo, vean ese ondulamiento que se genera por los hundimientos diferenciales de la edificación, por las distintas y sucesivas etapas constructivas en el subsuelo de la Ciudad de México. Se considera que ese punto más alto que ven ahí al centro, como si fuera la montaña rusa, como si fuera la montaña rusa de la feria, el punto más alto es donde seguramente abajo hay construcciones desde la época prehispánica, de ahí que el hundimiento sea menor, y allá al fondo se ve un hundimiento muchísimo más notorio. En la actualidad, una sección se utiliza como escuela primaria, es la Escuela Primaria España. Otra sección está abierta para locales comerciales y departamentos. O sea, es increíble que desde el siglo XVIII esto se sigue utilizando para lo que se proyectó. Y al fondo, en la esquina con Correo Mayor, son locales comerciales y bodegas que desgraciadamente están en un pésimo estado de conservación. En un plano que se conserva de cómo estaba distribuido San Camilo, menciona que, bueno, se puede ver más bien, que tenían un juego de pelota, pero un juego de pelota vasca. Esto está padrísimo porque es algo rarísimo en la ciudad. Es uno de los pocos espacios bien documentados de recreación en la ciudad. Era como un deportivo. Entonces la gente se iba ahí a jugar ese tipo frontón, esto de la pelota vasca. Y me encanta lo de los Camilos, porque los Camilos llegaron a la Ciudad de México a ayudar a la gente a bien morir. Esa era su característica principal y su razón de ser de la Orden de San Camilo, que a todos aquellos moribundos y que ya no tenían esperanzas de vida, los recibían en su convento, les daban de comer, especialmente los atendían en tres ejes principales. Uno que es el físico, o sea, te aliviaban de tus dolores, de tu etapa terminal, te atendían como rey, te daban bien de comer, te alimentaban. El otro eje es el espiritual, o sea, trataban de que te fueras bien con Dios, ¿no? Te daban los santos óleos, si te hacía falta la primera comunión, te la daban, ¿no? Según lo que, el bautismo, etcétera, cualquiera de los sacramentos. Y el tercero es el legal, porque mucha gente no se moría en paz, porque o tenía una pelea con su familia, estaban en algún litigio por algún terreno, alguna propiedad, algún problema de herencia, y los Camilos también hacían los trámites administrativos para que te murieras en paz. O sea, era padrísimo llegar a morir con los Camilos, ¿no? Cualquiera se quisiera ir a morir así. Bueno, pues no sé si era padrísimo llegar a morir con los Camilos, pero creo que por lo menos era la mejor opción de ese momento, ¿no? Porque mucha gente moría en la calle en total abandono, y eso pudo haber sido peor. Los Camilos salían a las calles y recogían a toda la gente que ya no tenía familiares, que nadie veía por ellos, y al menos pues ya estabas en pésimas condiciones físicas, pero tus últimos días como que procuraban que al menos te la pasaras bien las últimas horas. Claro, las órdenes, de otras órdenes de la buena muerte que se pueden encontrar a lo largo de nuestra historia de la Ciudad de México y también de la historia de la cristiandad, es la orden de los Dieguinos, ¿no? Y la orden de los Juaninos, ¿no? El convento de San Diego, que se encuentra actualmente en donde hoy es el Museo de Arte Contemporáneo, afuerita de Metro Hidalgo, donde fuera el quemadero de la Inquisición, y el Franz Mayer, que era el convento de los Juaninos, ¿no? Entonces estos, se van a encontrar anécdotas increíbles de los Dieguinos, Camilos, Juaninos, recogiendo los pedazos de los quemados en la Inquisición, metiéndoles un bote. Esta anécdota me encanta, me encanta. Y entonces te iban a tocar a tu casa.
O sea, como cuando hoy te va a tocar a tu casa el testigo de Jehová en domingo, cuando estás medio crudo, ¿no? El sábado anterior, pero era un Dieguino o un Camilo y te decía una caridad para el entierro de esta pobre alma y te enseñaban el balde con los pedazos que quedaban del Señor, para que vieras que pues no era, era de veras, ¿no? Entonces, imagínense, esas eran las cuestiones de esa época, ¿no? Entonces, está súper bonito la calle San Jerónimo. Oye, Chucho, y bueno, creo que vamos a terminar con broche de oro, porque no nos va a dar el tiempo para después, híjole, teníamos otros lugares, ni modo, ni modo. Que no, este es, no, vamos a terminar, ¿qué te parece? Sí, con esta imagen y luego nos vamos para que cerremos con broche de oro con Roldán número 100. ¿Te late? Me late, me late. Este nada más era para que vieran la imagen de la derecha. Es uno de los poquísimos, bueno, creo que es el único, de hecho, vestigios de letreros de nombres de calle de la época virreinal. Si se alcanzan a ver ahí en la cantera labrada, dice calle entre toda la maraña horrible y asquerosa de la fibra de vidrio de Telmex que instalan ahí, calle de la buena muerte, se alcanza a leer, y conserva restos de aplanado y color original, está padrísimo. Y la otra imagen es justo lo que hacían los Camilos, miren, ahí te ayudaban a bien morir, ahí están los demonios, los diablillos padrísimos, que son todos aquellos que tratan de llevarte pues por el mal camino, de tu alma del moribundo. Y los Camilos pues se encargan de hacer oración y velar porque tu alma se vaya y descanse muy bien al paraíso, ¿no? Nada más esto. Buenísimo. Y bueno, aquí tenemos Vecindad Roldán y pues cerramos con esta, mis queridos. No nos dio tiempo, ni modo, ni modo, ni modo, no. Ya en otra ocasión. Este lugar es increíble. Les voy a decir por qué. Voy a darle una brevísima introducción del por qué. Y luego le dejaré el micrófono completamente a Chucho. Chucho tiene una ventaja impresionante dentro de sus cursos. Uno es la manera como arquitecto que es de representar gráficamente todos los momentos constructivos y toda la historia, que por eso vale la pena también realmente tener de maestro a Chucho. Y la segunda es que está metido en uno y mil proyectos de conservación y restauración y se mete a un lugar en donde, bueno, ni sabíamos que existía eso. Entonces, de pronto llegas a una clase con Chucho y te pasa un convento de monjas y te pasa un palacio de virreyes y de pronto te sale con estas bellezas como es la Vecindad de Roldán número 5. ¿Qué nos puedes decir de esta maravilla? Esa imagen que están viendo ahí es la esquina de la calle de Carretones y Roldán, de ahí el nombre de la vecindad Roldán número 100, que recuerden que Roldán era un canal, una acequia que atravesaba la Ciudad de México y de hecho fue la última acequia que estuvo viva hasta 1928. Bueno, ya eran unos charcos malolientes y horribles, pero todavía se conservaba el vestigio de la vecindad. El edificio es construcción del siglo XIX, yo estimo que se ha de haber levantado por ahí de 1870, 1880 más o menos, pero es de esas vecindades antiquísimas que hay en el centro histórico, todavía habitadas. Si alcanzan a ver en la planta alta, algunas de las ventanas ya en pésimo estado de conservación, eso sí, pero la gente todavía las usa. Vean, ese es el patio interior, es una chulada típica de una vecindad de la Ciudad de México, como la que nos ponían en El Chavo del Ocho o como la que veíamos en mil películas de la época del cine de oro mexicano, sigue teniendo el mismo aspecto. Y a mí me impresiona mucho cómo la gente se adapta a vivir en estos espacios. Culturalmente es riquísimo. Vean, típico, pues los tendederos no pueden faltar ahí, atravesándose por todos lados. Entras y si las señoras acaban de lavar, pues te llueve por todos lados. Las escaleras muy viejas, muy antiguas. Parte de la escalera original, me contaba la gente, se cayó en el sismo de 2017. De hecho, una señora casi muere porque le cae la escalera, se salvó de puro milagro. Y ahí abajo a la derecha, no se ve muy bien en la imagen, pero hay vestigios de los viejos lavaderos que desde finales del 19 las señoras utilizaban. Hoy en día es una maraña increíble porque la gente utiliza los espacios para todo. Hay talleres de vivienda, bodegas, tiendas, todo lo que se puedan imaginar. Y es riquísimo ver estos espacios, pero es lamentable verlos en su estado de conservación actual. Justamente yo participé en un proyecto de restauración. El gobierno de la ciudad destinó recursos para que este tipo de espacios donde vive la gente se puedan readaptar para darles unas condiciones un poquito más dignas de vida. Pero me parece genial que el edificio sigue vivo, la gente lo sigue usando. Y en términos generales, pues imagínense cuánto tiempo lleva ahí en pie. Yo creo que
pues la gente se ha encargado de seguirlo manteniendo vivo y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Vean una de las ventanas antiguas y está padrísimo. Cuando puedan, váyanlo a conocer. Los domingos en la entrada, Doña Silvia hace unos pozoles bien padres, váyanlos a probar, están increíbles y para que conozcan también la zona. Está muy bonita. No, pues es que es increíble, o sea, esto ver la arquitectura y bueno, está como sede del Torito, ¿no? O sea, ahí está tal cual, absolutamente. No, de verdad les agradecemos muchísimo, de verdad, visiten la ciudad, caminen la ciudad. Yo sé que de verdad a veces es muy complicado y es hasta peligroso, pero vayan con Chucho realmente, vayan con Chucho y caminen su ciudad, es importantísimo. Para finalizar, mis queridos espectadores, bueno, vámonos, les recordamos que tenemos todavía las Mancerinas de la Nao. Por favor, compren su Mancerina, tomen chocolate como la virreina, con su plato, su taza, como debe de ser. Aquí tenemos esta información. Escriban a la Nao, aquí, lanaoartesanías@gmail.com para pedir su envío de taza y plato de Mancerina. También tenemos, por favor, una promoción especial para todos nuestros amigos alumnos que son del taller de historia. Escriban a Las Monjas Barbudas diciendo qué alumno es y en qué curso está, y les van a dar una promoción sasa en sus bombones de chocolate. Así que ya saben, con Las Monjas Barbudas de Concepción Beristegui, escriban directamente por mensaje de Facebook o de Instagram y les van a dar una promoción sasa increíble. Y bueno, también gracias a el apoyo de Biopsique, si usted le duele la cabeza, no le sale la pestaña, no le sale lo que le tenga que salir, habla a Biopsique y pide sus tratamientos, ¿no? Sus kits de belleza, de crema de noche, de crema de día, para que no quede usted como la fachada de Roldán número 100. Y bueno, realmente, para todos nuestros amigos que forman parte de los cursos, pues ya les están enviando ahorita en el chat que tenemos el ID para meterse a esta reunión de Zoom y seguir cheleando y platicando tras bambalinas para los que quieran estar. Y nosotros, mientras cortamos la sesión, muchísimas gracias a todos. Por favor, pidan su boletín. Nos vemos dentro de algunos sábados, por creo que en 15 días, y pues estén al pendiente. No me queda otra cosa más que agradecer muchísimo a nuestro especialista. Muchísimas gracias, Chucho, por compartirnos tus imágenes, tu sabiduría y todo tu conocimiento. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Luis. Siempre lo disfruto mucho y inscríbanse a los cursos, que están geniales. Todos los cursos están buenísimos. Así es. Y ojo, tenemos el curso de Chucho, inicia dentro de 15 días. Así que tienen tiempo para inscribirse, pregunten, ustedes pregunten todo, les vamos a contestar. Y el curso de Chucho es específicamente de los conventos novohispanos dentro de la Ciudad de México y también en lo que hoy llamamos como el interior de la República. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos, que les vaya muy bien. Y a todos los que son alumnos y quieran entrar al Tras Bambalinas, los esperamos ahorita. ¿Ok? Nos